Como habíamos prometido, estamos en conversación con María Lucila Colombo, más conocida como Pimpi Colombo, que fue subsecretaria de Defensa del Consumidor y es secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. ¿Qué tal, Pimpi? ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Estás conversando con Lucas Scherer. Este es el programa de Bien Común de la Alameda. Gustavo está ahora ausente, pero nos pidió conversar con vos respecto de lo que fue el acto del jueves pasado, donde, bueno, vos con Guillermo Moreno y otros compañeros de Néstor Kirchner compartieron un escenario con Gustavo, con Roberto Feletti, que viene de La Matanza, con Víctor Santamaría, que es presidente del PJ. Que contanos para los que no asistieron a ese acto, ¿de qué se trató? ¿Cómo no? El jueves pasado, en las Casas Salamanca, que es un lugar precioso, sí, ahí en la Avenida Independencia, al 2500, hicimos un acto con la idea de presentar nuestra agrupación, la Néstor Kirchner, respecto de las elecciones, de las primarias abiertas obligatorias que se van a hacer en agosto, sí, porque nos parece muy importante que el peronismo en la ciudad de Buenos Aires tenga una oferta para el pueblo porteño que digamos que consolide esto que es la tradición del peronismo, que es la esperanza que el peronismo representa, y que en ese sentido Guillermo Moreno, que es quien lidera nuestra agrupación, ha presentado ante esa concurrencia, esa masiva presencia, muy entusiasta además, un conjunto de compañeros, y hemos agradecido enormemente, y ha tenido una presentación muy 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 contundente Gustavo Vera en ese acto, y los compañeros nuestros, Tati Zampino, que es un militante de la Comuna 1, que tiene una unidad básica ahí en Carlos Calvo, casi Salta, Adriana Guitia, que es una docente de la universidad, también con una gran trayectoria, y José Álvarez, que es presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de la Argentina, y yo, que dirijo el Sindicato de Amas de Casa, y también tengo una militancia capaz que sea demasiado extensa. Que es muy conocido porque tu tarea, Pimpi, no lo vas a decir vos, pero fuiste la creadora de, o le diste mucho impulso, y esto salió a la ley de que protege a las amas de casa y que le genera jubilación, ¿no? Bueno, en eso estamos trabajando, porque lo que tuvimos han sido, con las moratorias previsionales, el derecho a que muchas mujeres, más de 2 millones, se pudieran jubilar. Impresionante, de hecho, más de 2 millones de mujeres se jubilaron. Fue impresionante porque en una moratoria que jubiló a 2,5 millones de personas, más del 80% fueron mujeres, porque todavía ese es un rubro en el que se ve claramente la desigualdad. Claro. Bueno, lo que hicimos el jueves fue un poco presentarnos en ese abanico de miradas, presentarnos para ponerle entusiasmo, para ponerle compromiso, para poder decirle al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que comprendemos que este gobierno, que solamente expresa los intereses de la oligarquía, no le está dando ninguna respuesta a ningún sector que fuera productivo, que fuera en algún sentido vinculado al progreso social y a los derechos de las personas, y no solamente de los más vulnerables, que ya de por sí es un dolor enorme cuando vos ves que hay cada vez más gente que duerme en la calle, gente que pide, gente que ha vuelto a los comedores porque se le ha quitado la posibilidad de tender su mesa familiar y compartir. Pero no solo eso, sino que se ha destruido el mercado interno, se ha destruido la posibilidad de los comercios. Ahí José Álvarez estaba contando algunas anécdotas. Él es panadero y tiene panadería y dirige una asociación de industriales de panaderías que acaban de hacer un convenio colectivo, de firmarlo, dándole en dos o tres etapas un aumento del 30% a sus trabajadores, porque comprenden que es la manera en que vos tenés que cuidar también tu derecho a vender. Si vos sos comerciante y la gente, y vos te pones tan mezquino, también te perjudicás vos mismo, porque si los trabajadores no tienen ingresos, no tienen cómo comprar lo que necesitan, y es una espiral que se va para abajo, que a lo que nos está llevando este gobierno. Pimpi, consulta, estamos charlando con Pimpi Colombo, esto que vos estás describiendo, que es algo que a lo largo del tiempo, y en este programa de radio, todos los lunes lo venimos hablando, que es el brutal ajustazo. Este brutal ajustazo hace posible que ustedes compartan, que ahora compartimos con otros partidos que no vienen directamente del PJ, que es donde ustedes están organizados como partido, que tengan la apertura hacia Bien Común, que se lo vea Roberto Feletti, que viene de La Matanza. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que es como todas las cosas.
Siempre el peronismo ha sido un partido que ha convocado a frente, porque está claro que el peronismo solo no alcanza. Pero si no te asentás en el peronismo, no podés pensar de forma así troncal que vas a proponer una respuesta, una solución. ¿Cómo tiene que ser el modelo de desarrollo para los argentinos para tener una nueva década ganada? ¿Cómo podemos nosotros pensar las limitaciones que tuvimos cuando fuimos gobierno y que debemos superar? Para eso necesitamos una acción colectiva, necesitamos reflexionar entre todos, necesitamos no tener mezquindades, necesitamos no pensar las elecciones como lugar a ver qué, a los codazos que me toca a mí, sino por el contrario, cómo yo puedo servir, cómo yo puedo ser útil a un proyecto de transformación, cómo yo puedo, si tengo alguna visibilidad pública, cómo ayudar a que eso exprese lo que la gente necesita, lo que hace Gustavo con el programa y con su militancia, lo que hace por supuesto Guillermo, que está recorriendo el país, motivando a que sepamos que perdimos una elección, no es que nos ganó la oligarquía, la perdimos nosotros, quiere decir que cometimos errores. Bueno, tenemos que superar eso para la próxima, porque es una responsabilidad que uno tiene con el pueblo, con las personas, ¿te das cuenta? Vos no le podés achacar a nadie y decirle, vos votaste a Macri, eres probate. Eso no te conduce a nada. Claro. Eso no te conduce a nada. Vos no podés culpar al elector de lo que vos como dirigente no le pudiste convocar. Entonces, la idea que nosotros tenemos en esta movida, por eso hicimos el acto el otro día, por eso acompañamos a Moreno el sábado en una movida espectacular de más de 1000 y pico de personas en la rural, en la Feria del Libro. Fue impresionante. Presentó su libro, ¿no? Presentó su libro que se llama En Defensa del Modelo, donde él cuenta las anécdotas de las cosas que se fueron planteando cuando él estaba en el gobierno y que tuvo que ir resolviendo frente a dificultades y situaciones que se planteaban. Que no es que vos tenés un plan que ya dice, el primer día voy a hacer así, el tercer día voy a hacer así, el cuarto día voy a hacer así. Vos tenés un rumbo y vas tomando las decisiones según las necesidades. Claro. Cuando al principio lo que la Argentina exporta principalmente, o sea, la soja, el trigo, el maíz, estaba en precio muy alto, ¿cuál era la política que el gobierno tenía que hacer? Cuidar que no nos impongan que todo se venda afuera para ganar mucha plata y que deje a la Argentina sin tener para consumir, queriéndole poner los precios muy altos del pan, de la carne. Vos te acordarás de la discusión de la 125. Sí. No era ni más ni menos que eso, la discusión con la oligarquía sobre si ellos iban a imponer que el precio que paguen los argentinos sea el mismo que le pague el mercado internacional. Claro. Pero después del 2009 cambió la situación, empezaron a bajar esos precios. Y entonces vos tenías que ahora cuidar que no te vengan a importar todos los productos más baratos de afuera, destruyéndote lo que vos habías ido armando. Que es lo que estamos viviendo ahora, Pimpi. Exactamente. Exactamente lo que estamos viviendo ahora. Y yendo puntualmente a la capital federal, recuerdo el discurso de Guillermo Moreno en este acto en el centro de Salamanca, diciendo que para recuperar la ciudad, que es un poco donde se está desarrollando sobre todo esta presentación y lo que venimos coordinando con Bien Común, que pintar el sur de la ciudad de vuelta de celeste y blanco, porque el PRO mayoritariamente había ganado también el sur, o sea, ganó por todos los barrios, sobre todo el sector peronista tradicional, que es la zona más proletaria, más trabajadora, con mayor necesidad. Como vi que hay muchas pintadas, de hecho, en la Alameda, nosotros estamos en Parque Avellaneda, en directorio de la Carra del Sur de la ciudad, enfrente del parque, hay una gran pintada con tu nombre, el de Guillermo. Vimos pintada por todos lados, están. Y nosotros dimos una charla en Matadero con compañeros también del PJ, de la agrupación en la que está, que es Peronismo por la Ciudad, la que lidera Víctor Santa María. Llenamos el Café Oviedo un viernes a las 10 de la noche, con lluvia y todo. O sea, ¿se puede volver a recuperar el sur de la ciudad? Yo creo que sí, que además es un deber que nosotros tenemos. Yo te voy a decir, yo creo que el peronismo es un movimiento que nació para ser rebelde, o sea, nació para luchar por los derechos de los más humildes, nació para ayudar a construir justicia social, y muy rebelde cuando sos gobierno y muy rebelde cuando sos oposición. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es eso, ir con el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, y particularmente en el caso de la zona sur, y ser contundente con lo que somos. ¿Sabes qué es lo que tenemos que erradicar de nuestra militancia? Sí. Esa actitud de estar pendiente de qué dicen los medios de vos, y entonces tratar de estar de acomodarte a la imagen que te quieren imponer los medios. Eso es una batalla cultural interna que nosotros tenemos que dar
porque nosotros tenemos que ser lo que somos, tenemos que recuperar nuestra identidad. Me encanta a mí que haya esta tarea conjunta de Guillermo con Gustavo, porque la verdad verdadera es que tener presente lo que significa para la Argentina que tengamos un Papa como Francisco, no solo porque nos expresa, porque desde los confines del mundo ha ido a llevar al centro del debate mundial cómo debe ser una sociedad, sino también porque al interior nuestro nos permite tener una mirada de grandeza y una mirada de compromiso. Cuando ha explicado Guillermo que la guerra, cuando se habla de Tercera Guerra Mundial, y a veces uno, porque tantas películas que ve, te imagina una guerra con la gente en las trincheras y embadurnado y todo eso. Y Guillermo nos dijo el otro día una cosa que es tal cual, dijo: la Tercera Guerra Mundial es una guerra por el trabajo, es una guerra por cuál es el país que tiene derecho a venderle su producción a otros. Y esa es una guerra que nosotros no estamos ganando hoy tampoco, aunque venimos desde, vinimos y lo hicimos cuando tuvimos el gobierno, procurando dar esa batalla, conquistar nuevos mercados, defender lo nuestro, pero también exige que nosotros mejoremos en todo sentido, mejoremos en la organización de la producción, mejoremos en las decisiones que tomamos, comprendamos cuál es la realidad de nuestro país. Nosotros tenemos un país extensísimo, con concentraciones puntuales en determinadas ciudades. Nosotros tenemos una población que es en más de un 80% urbana. Bueno, tenemos una realidad que no es comparable a la de otros países. Y tenemos que reflexionar sobre eso. No podemos pensar en autoabastecernos, no podemos pensar en encerrarnos, pero tampoco podemos creer que tenemos alguna posibilidad de ser completamente, la mentira de ser completamente abierto. Eso de ser completamente abierto es un discurso de los países más poderosos para haberle vendido sus productos y sus negocios a los países menos fuertes. En realidad, ningún país es completamente abierto, ninguno. Fíjate vos la discusión de los limones tucumanos en Estados Unidos. Pasaron más de 10 años que los tipos no permitieron que entre. Y Obama, haciéndose el generoso, aprueba último momento antes de irse, sabiendo que venía... Trump con una mirada mucho más de administrar el comercio justamente para proteger el trabajo en su país. De pronto, como dice Moreno, nosotros que antes nos acusaban de ser el pasado, pasamos a ser el futuro, porque lo que está hoy en discusión en el mundo es justamente que los países tienen que administrar su comercio para cuidar el trabajo de su gente, pero que eso no se debe hacer de una manera de ser el hombre lobo del hombre, sino cuidando y queriendo a tus países hermanos, no construyendo muros, sino tendiendo puentes, como lo ha hecho la Argentina históricamente. Así que clarísimo, creo que ese es nuestro desafío. Clarísimo, y te quería contar lo último, en lo que señalás del Papa Francisco, se veían banderas también en el acto, una bandera amarilla y blanca con la cara de nuestro Papa jesuita y argentino, y Gustavo marcó mucho, y también tomó Guillermo, el tema de la ejemplaridad, de la no corrupción, de seguir trabajando el pueblo, de no alejarse del pueblo, de no caer justamente en el rol mediático que nos quiere imponer de ser el bueno para cierto grupo económico y salir de nuestros orígenes. Ejemplaridad total, y después ética, que hablaba que es justamente las raíces del peronismo, la ética para conducir políticamente al pueblo argentino. ¿Cómo ves vos en las próximas elecciones, dónde van a ser eje justamente el espacio de Guillermo Moreno, tu espacio de vos, Pimpi Colombo y la Néstor Kirchner, dónde van a trabajar en fuerza, porque los discursos fueron por distintos lugares, dónde van a trabajar en fuerza acá en la capital federal? Mirá, yo pienso que eso que vos decís sobre la ejemplaridad me recuerda cuando Guillermo hacía una cita, decía que no hay contagio más intenso que el del ejemplo, cuando decía que va a ser difícil para Macri como presidente que la gente le pague impuestos porque él ha sido histórica y tradicionalmente un evasor, ¿no? Y yo creo que efectivamente, como vos decís, la ejemplaridad es donde vos concretás lo que son tus palabras, es convertir en hechos las palabras que vos decís. Y en el caso nuestro, creo que en el caso de esta confluencia, de esta búsqueda de un mensaje muy fuerte para la sociedad porteña, es comprender que solamente una mirada nacional, la capacidad de reflexionar en conjunto sobre cuál es el proyecto de desarrollo que nos va a permitir liberarnos finalmente del yugo de una minoría oligárquica que nos ha impuesto esa ética
de ganar plata solo porque son propietarios y no ponen ningún esfuerzo de construir. Vos sabés que la mitad de lo que consumimos nosotros se produce en tierras alquiladas. Los dueños de esa tierra ganan petrodólares y sobre todo cuando consiguen que los alimentos estén caros, por eso esta política es oligárquica, solamente porque son dueños, no porque invirtieron, no porque tecnificaron, no porque dieron más empleo. Entonces nosotros tenemos que corregir eso como proyecto principal de la Argentina. Necesitamos un proyecto que sea productivo, que sea solidario, que se funde en la justicia social, pero también en la efectividad de lo que hacemos, y que podamos encontrar cuáles son las cosas que la Argentina debe producir para conquistar mercados externos y tener los dólares que necesitamos para tener lo que producimos en la Argentina y muchas veces lo que consumimos, para cuidar que hayan los medicamentos que necesitamos, para que tengamos los insumos para la producción. Poder decidir eso entre todos, no en una mesa de en un escritorio de un funcionario, sino poder acompañar ese proceso. Y nosotros vamos a hacer hincapié en eso. Y lo de la ejemplaridad está en nuestras propias vidas, Lucas. Está en nuestras propias vidas. La gente nos conocerá por lo que hemos hecho, ¿verdad? Nosotros, cuando trabajamos con Guillermo, nos tocó tratar de desarrollar un movimiento de consumidores que no fuera individualista, que de desnudar aquellos que hacían negocio con los derechos de los consumidores, de aquellos que expresaban a las empresas en vez de expresar a las personas, a los trabajadores. De hecho, nosotros tuvimos que tomar medidas con algunas asociaciones de consumidores. Ahí lo ves. Hoy por hoy, la Dirección de Defensa del Consumidor de la Nación está en manos de quien representaba los intereses de Clarín frente a los supermercados a lo largo de todo el año 2013 en una batalla sin cuartel. Decí el nombre, Pimpi, ¿cómo se llama la persona? Se llama Fernando Blanco Muño, presidente de UCA, la Unión de Consumidores Argentinos. Hizo toda una campaña para obligar a los supermercados a que pongan avisos en el diario Clarín. Claro. Fue una vergüenza. Muy parecido a la Secretaría de Comercio con Brown a la cabeza, que es dueño de la Anónima, la cadena Anónima, la misma que subía los precios en el momento de la inundación en Comodoro Rivadavia. Bueno, eso es vergüenza. Bueno, ¿ves? Eso es ejemplaridad. Eso nos hace notar de no caer en esta campaña mediática de demonizar alguno por sus orígenes peronistas o sus medidas, y se demoniza rápidamente, sin elementos, sin prueba, y esto es concreto. Absolutamente. Lo que decís, ¿quién está a cargo de la defensa del consumidor? ¿Quién quedó a cargo de la Secretaría de Comercio? Absolutamente. Mira, cuando nosotros estuvimos trabajando con Guillermo, descubrimos, gracias a la denuncia de una persona que fue damnificada, que había asociaciones de defensa del consumidor que tenían una modalidad de trabajo consistente en denunciar. De hacer presentación y denunciar a los bancos por el cobro de seguros y de comisiones en casos de préstamo, le metían una denuncia. Cuando avanzaba la denuncia, le aceptaban un acuerdo. La ley permite que las asociaciones representen la totalidad y puedan promover acuerdos. Pero en esos acuerdos, cuando resolvían que iban a cobrar menos a partir de ahora y que iban a devolver en algunos casos, la peor trampa que tenían estos acuerdos es que le ponían un plazo por el cual le iban a avisar a la gente que podía venir a cobrar lo que se le debía. 2 meses, 60 días. La segunda cosa es que aceptaban que eso lo publicaran en un edicto. ¿Viste que son los edictos? Sí. Esos cuadraditos que salen en los diarios, que no lo lee nadie, a menos que tenga una razón para estar interesado. Eso lees menos eso que lo aviso fúnebre. Sí, bueno, lo ponían así, con lo cual la obligación de informar que tenía por ley esos acuerdos era vulnerada. Claro. Y de esa manera nosotros descubrimos, investigando, pidiendo, bla, 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 no logramos todo porque no tuvimos el tiempo, investigamos que a los miles de usuarios que habían sido damnificados, en total le habían devuelto más o menos como 150 pesos a cada uno, un promedio, ¿no? Y el total de los 20 abogados que habían intervenido habían cobrado 1.500, claro. O sea, una vergüenza. Se llevaba más el abogado que el damnificado. Se llevaban, pero mucho más. Pimpi, te agradezco. Pimpi, tenemos que invitar al programa, al piso, para seguir dialogando con más tiempo. Con todo gusto. Lo único que te quiero decir, para redondear esto, perdóname, Lucas, es que ese juicio, cuando nosotros nos fuimos el año pasado, se archivó. Claro. O sea, la investigación sobre quienes no cumplen con lo que debe ser el mandato de tener una organización para defender a los consumidores, eso
se archivó. Bueno, perdón, vamos a seguir charlando de la defensa del consumidor, sobre la política en la ciudad, así que gracias Pimpi por pasar, por este programa, por la reflexión, y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y un cariño a Gustavo y a ustedes. Hasta luego. Pasó por aquí María Lucila Pipín Colombo, subsecretaria en su momento de la Defensa del Consumidor y secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina.